Hola amigos y amigas, soy Rubén del canal Masai Adventures Channel y te invito a acompañarme en una nueva aventura, esta vez recorriendo la Barcelona Masónica, una de las rutas de la Barcelona oculta que te enseñamos en este canal. Si quieres saber todo sobre esta interesante ruta turística, acompáñame hasta el final. Ya dentro de la Barceloneta tenemos un edificio que en su momento fue una cooperativa. Surgió como el nombre de Cooperativa La Fraternidad a finales del siglo XIX y que tiene una especial vinculación con la masonería. Sí, Barcelona es el lugar de España donde existe la mayor concentración de masones del país. Si observamos bien el pórtico, existe una simbología de origen masónico identificable que lamentablemente no se puede apreciar por culpa de las mallas, pero en principio encontraremos unas manos haciendo el saludo masón junto con el resto de la simbología del edificio y que actualmente es una biblioteca pública. Y justo al lado de la Facultad de Náutica de Barcelona encontramos el Hotel del Mar y ya nuestro siguiente objetivo, la Casa Gifré, que está repleta de simbología de masonería, de una logia concreta en la que se hace mucha referencia al número 33 en distinta simbología utilizada, como es en las zonas de arriba y en estos pórticos que se encuentran aquí abajo. Dentro de la simbología que se encuentra en la Casa Gifré, que es la que se atribuye una relación con la masonería, se encuentra aquí arriba. En la que hay una representación en la que el reloj se representa solamente algunos números del reloj que sumados dan el número 33. Dentro de las diversas alegorías que al parecer hace a este número según los entendidos en la materia. Y ya dentro de la misma Casa Gifré tenemos el restaurante Siete Puertas, fundado en 1836 y que en principio hace referencia al número 7, que es muy venerado también en la masonería. Hay unos detalles bastante singulares. Sin embargo, vamos a intentar captar los del suelo, que en principio tienen un embaldosado ajedrezado, que es lo que hacen que se le atribuya una conexión inconfundible con la masonería. Que es el que han podido ver allí. Y ahora continuamos. Y ya dejamos atrás los edificios de la Casa Gifré y la Escuela Náutica para adentrarnos en los barrios del Born y la Virreina, donde encontraremos más edificios históricos, algunos de ellos con relación también con la masonería. Para que vean un poco cómo son las calles de esta zona. Ahora sí que estamos empezando a entrar en la zona que es el casco histórico de la ciudad, con interesantes calles y recovecos por conocer y descubrir. Aquí tenemos uno bastante interesante. Algunos con callejones sin salida.
ya empezamos a ver un urbanismo más acorde con el de otros tiempos. Para dar con otra de las zonas importantes, la Catedral de Santa María del Mar. Esta catedral en concreto fue creada a orillas del mar, en un momento en el que el mar llegaba más cerca de esta iglesia. Sin embargo, con el paso del tiempo, Barcelona fue ganando terreno al mar y es así como esta iglesia ha quedado ya dentro del centro de la ciudad. Existe una famosa novela creada por un escritor llamado Ildefonso Falcones que habla precisamente del proceso de construcción de esta catedral. Al menos está inspirado el libro en la historia de su construcción. Hemos logrado entrar a la Catedral de Santa María del Mar por un precio de 5 euros para visitar su interior y poder enseñárselos. El detalle de los vitrales. Al principio hay un paso subterráneo también. Y aquí, concretamente, en uno de estos vitrales, esto es donde se encuentra alguna simbología, que también se encuentra además en el club del Barça y que alguno incluye dentro de las rutas de la masonería. Creo que es concretamente en este vitral, donde se encuentran las cruces rojas. Para que se aprecie incluso el techo. Es allí en lo alto del todo, a ver si consigo enfocarlo. Que se encuentra lo que parece ser simbología masónica. La realidad es que hay que buscar la simbología muy disimulada, a veces en la oscuridad, pero a veces de manera discreta algo acaba saliendo. A ver si consigo enfocarlo. Ahí se ven los maestros canteros. Más arriba se ve a un maestro con el compás.
Ahí está. Eso es lo que en principio atribuyen algunos, una relación con la masonería, símbolos masónicos en el templo. Y ya entrando en lo que hoy es el Parque de la Ciudadela, la sede de la antigua fortaleza, tenemos el Castillo de los Tres Dragones, que en principio está construido con una serie de símbolos masones a identificar. Forma parte de la ruta histórica masónica de la ciudad, en la que lamentablemente nos va a ser difícil distinguirlo porque se encuentra todo taponado. En principio deberíamos encontrar alguna estrella, algún sello masónico en el edificio. Vamos a ver si lo logramos. A medida que vamos recorriendo la ciudadela, vamos buscando la supuesta simbología masónica en el edificio del Castillo de los Tres Dragones. En principio, tiene que estar en alguno de estos mosaicos. También encontré que al parecer parte de la simbología fue removida durante el franquismo. Recordemos que Franco perseguía a la masonería. Se dice que intentó entrar en alguna logia y que ésta lo rechazó, pero eso forma parte de otra historia. Particularmente no encuentro ningún tipo de símbolo así en este edificio, que al menos me lo deje claro. Sin embargo, si buscamos bien, dentro de esta zona, hecha para la Exposición Universal de Barcelona, pero de la de 1888, ahí tenemos una rueda dentada. Dentro de las curiosidades del parque, tenemos la estatua del mamut, particularmente útil con los niños. Bueno, mi nombre es Simonet. Y tenemos la fuente de la Gran Cascada. En principio tiene simbologías de acacias y relación con el número 7, por lo que también se le atribuye una relación con la masonería. En principio, este parque construido para la Exposición Universal de 1888 fue diseñado y mandado a construir por supuestos miembros masones. Ahora vamos a realizar el recorrido entero de la obra, a ver si encontramos alguna simbología de la que dicen que forma parte de masonería. Tenemos que recordar que los masones se describen a sí mismos como una sociedad discreta y no como una sociedad secreta. La realidad es que usan diversa simbología, muchas veces oculta o disimulada, aunque no es el único caso, como se ha podido ver en la simbología judía dejada en el mirador del alcalde en el Montjuic. En principio deberíamos encontrar decoración que haga alusión a los masones, supuestas hojas de acacia, dicen. Lo que se va encontrando son diversas inscripciones de piedra. A lo largo del recorrido. Se ve la panorámica desde aquí, a medida que va subiendo. A veces la verdad es que la simbología está bastante disimulada, muy oculta. Hay que buscarla con mucho detenimiento. No siempre lo logras. Se trata de una obra que fue restaurada hace relativamente poco tiempo. Se me ocurre que quizás por aquí detrás podemos conseguir algo. A ver, una escultura. Nada muy aparente.
Aquí está. En principio creo que esto es la decoración a la que hacen referencia. Hojas de plantas hay aquí. Supongo que será la decoración de hojas de acacia a la que hacen referencia. Y aquí tenemos quizás la zona de Barcelona más fácilmente identificable con la masonería, aparte de ser un monumento histórico. Tenemos que cruzar rápido. Relacionado con la exposición de 1888. Y que tiene que ver con estas farolas, que simbolizan muy claramente la escuadra y el compás, muy utilizado en la masonería, junto con el Arco de Triunfo, monumento que no tiene ningún significado militar. Tiene un significado más bien civil y se atribuye su construcción a la simbología de la victoria, de la sabiduría, de las ciencias sobre la ignorancia. Existen una serie de medidas exactas que se le atribuye relación con la masonería, muchas relaciones con los números 33, número 7, que son normalmente utilizados por esta gente, pero sin duda estas farolas vienen a ser lo más claramente identificable por cualquiera que esté interesado en reconocer algo de símbolos masónicos, escuadra y compás. Y después iremos a ver el Arco de Triunfo. Y aquí lo tenemos, el Arco de Triunfo, construido expresamente para el paseo diseñado para la Exposición Universal de 1888. En principio, se trata de un monumento al que también se atribuye relación con los masones en su diseño. Al parecer, la relación no es tan explícita, sino que más bien es sugerida por una serie de detalles que hay que fijarse muy cuidadosamente para poder distinguirlos. Como ejercicio, estamos realizando la búsqueda de posibles símbolos ocultos. Efectivamente, aunque no sé si pueda tener relación, hay estrellas de cinco puntas a las que se atribuye un uso por los masones. Y ahora vamos a ver por este lado, a ver si encontramos algo. Siguiendo por este paseo. En principio yo no veo nada que lo sugiera, aunque la verdad hay unas telas arriba tapando. Podría ser que estuviera y no lo estuviese viendo. En los frontones tampoco lo parece. Y se dice que la forma de la escuadra y el compás hay que buscarla en el horizonte para poder encontrarle la relación con la masonería a esto. Yo solamente se los cuento dentro de la información que hay. Y aquí tenemos un lugar que tiene una indudable relación con la masonería, la Biblioteca Pública Arús. En el que existen, como pueden ver, reconocimiento de diversas logias. Aunque lamentablemente no podamos entrar,
Está especializada en tres materias en particular: masonería, anarquismo y movimientos sociales. Y en principio es de las más completas que existen en España sobre estas materias. Y seguimos tras la huella de los masones en Barcelona. En el centro cívico del convento de San Agustín tenemos huellas justamente en el frontal. Se puede apreciar perfectamente la escuadra de compás, árbol, mandil, perfectamente la construcción. Bien, y ya concretamente en el carrer de la Portaferrisa, en el número 11, ahí lo tenemos. Como pueden ver, otro símbolo masónico, los dos con la escuadra y el compás, en lo que hoy es un hostal, el Hostal Fina. Y bien, ya hemos llegado a la iglesia de Santa María del Pi, lugar donde también existe una, digamos, discreta huella masónica en el lugar. Si vemos aquí, ahí tenemos una simbología, y aquí tenemos, como pueden ver, una escuadra, un martillo y un compás dibujados. Y ya por último, el inicio de todo, o mejor dicho, el final, la Plaza Cataluña, prácticamente convertida en el centro de toda Barcelona, que sin embargo tiene un detalle muy importante, como no podía ser otra cosa en este canal, y es el hecho de disponer justamente allí de simbología masónica. Sí, la Plaza Cataluña tiene un gran símbolo masónico, una rueda dentada que lamentablemente se aprecia más desde el aire. Y aquí tenemos el símbolo del que hablábamos anteriormente de la Plaza Cataluña, que viene a ser una rueda del estilo del Rotary Club, que de acuerdo a los entendidos en la masonería es una escisión de una logia masónica en la que esta plaza se dice que es una oda a la masonería que no lo disimula absolutamente nada. Y bien, esto ha sido todo sobre las huellas de la Barcelona masónica. Y si te ha gustado este video, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias.